Una de las enseñanzas que más claramente el Señor Jesús dejó asentada con respecto al fin de los tiempos y el establecimiento pleno del reino de Dios es la de que Él mismo se encargará de evaluar nuestras obras a la luz del propósito por el que nos llamó y salvó, ser administradores de su nombre en este mundo. Gran parte de sus parábolas advierten o estimulan, según cómo se las tome, a tener en claro que habrá un momento en que se nos requerirá rendir cuentas de lo que hicimos con lo que recibimos en gracia. El apóstol Pablo se llamaba a sí mismo administrador de los misterios de Cristo, 1 Corintios 4:1. La palabra administrador nos da la idea de algo valioso que, puesto en nuestras manos, debe cuidarse y multiplicarse con fidelidad. Esa fidelidad tiene premio. Pablo dice que por causa de ella, cada uno recibirá su alabanza de Dios. 1 Corintios 4:5. Pero no solo será alabanza que por escucharla simplemente de la boca del Señor dirigida hacia nosotros, será de por sí un gozo inexplicable, sino que también se nos habla de coronas que recibiremos de sus manos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que les aman. Santiago 1:12. El texto de hoy nos recuerda retener, cuidar de no perder lo que nos fue dado en administrar. No vaya a ser que otro se quede con nuestro premio y ganancia. Querido hermano, que ninguno tome tu corona. Cuídala. Oremos, queridas hermanas. Querido Señor Jesús, cuando preciso, cuando pienso en la corona que traes para mí, más allá de todo el honor que eso signifique, me alegro por una sola cosa. Pienso que tendré en mi cabeza algo de real valor para arrojar humildemente a tus pies. Amén.